Después de la pandemia, ¿qué? Hoy vamos a hablar del futuro con visión de historiador, naturalmente. En mi trabajo, la historia que viene de hace 26 años, en el punto 12 decíamos lo siguiente: el futuro de la historia está condicionado por lo que la historia se preocupe del futuro. Después, en el Manifiesto de Historia y Debate del año 2001, en el punto 14, hablábamos de lo que es el título de este episodio, ¿no? Es decir, los fines de la historia. Dábamos por terminado toda esa idea del fin de la historia, obviamente una idea fallida de Francis Fukuyama y otros, ¿no? Y decíamos que ahora vamos de hablar, migramos de hablar del fin de la historia a hablar de los fines de la historia, es decir, de los fines móviles que van decidiendo los sujetos humanos para el futuro más o menos inmediato, ¿no? Después, en el año 2017, en una videoconferencia para un congreso en San Petersburgo, concreté más, ¿no? Hablábamos ahí de los fines de la historia para el siglo XXI y había detectado cinco grandes fines o objetivos de la historia de ámbito o de significancia global. En primer lugar, obviamente, el mercado global. En segundo lugar, el califato islámico, en aquel momento en auge. En tercer lugar, el socialismo del siglo XXI, con influencia en América Latina, en varios países, como ya sabemos. Y en quinto lugar, mejor dicho, y en cuarto lugar, el autoritarismo de Estado, y en quinto y último lugar, aquello que nos parecía más interesante, aunque es algo que hay que explicitar y sobre que hay que hablar más, que es la propuesta de un gobierno mundial democrático. Sobre esto hay un texto que lo podéis consultar en nuestras páginas web. Bien. 4 años después de aquel congreso en San Petersburgo, ¿qué podemos decir? Que ha habido, en cuanto a estas perspectivas de futuro, ha habido grandes cambios. La pandemia supuso un corte muy profundo. Yo creo que también un paréntesis que teóricamente se dice que en el año 2022 pues se cierra, ¿no? De alguna manera. Es decir, que a partir del año 2022 la rueda de la fortuna volvería a girar de nuevo después del terremoto pandémico. Ya veremos si es así. Y de todas maneras, lo que sí está claro es que la catástrofe planetaria que supone la pandemia del COVID 19 deja ruinas en las perspectivas de la humanidad. Otra cosa será ver cuál de estas ruinas y cómo y cuándo resurge. Eso lo iremos viendo en posteriores entregas sobre esto, que como historiadores tanto nos preocupa como son los fines de la historia, ¿no? Bien, repasemos entonces esos cinco grandes fines de la historia. El mercado global. Obviamente, la pandemia ha puesto en crisis, patas arriba, yo diría, la globalización comercial, ¿no? Del mundo, salvo pues Amazon, ¿no? Es decir, el comercio electrónico minorista que está en auge de una manera absoluta. Por lo tanto, podemos hablar en cuanto a la globalización económica, podemos hablar del fracaso de la gobernanza débil que ha generado en el siglo pasado, sobre todo desde fines
del siglo pasado, etcétera. Ha resurgido Keynes y el estado de bienestar, y ha fracasado como fondo, digamos, académico y político, lo que llamábamos y llamamos el neoliberalismo. Otra cosa es que hay ahí neoliberales emboscados esperando que escampe y que venga mejor tiempo, ya pueden esperar sentados, ¿no? Bien, el califato islámico terrorista, pues a partir de la derrota del ISIS en el próximo Oriente y su expulsión, pues bueno, está en una situación de stand-by, de bajo perfil. Ya veremos qué pasa en el futuro. El socialismo del siglo XXI, pues ya ha dejado de ser un modelo Venezuela en ese sentido, tal como están yendo las cosas allí, como bien sabemos. Desde el punto de vista del autoritarismo de Estado, podíamos esperar que el reforzamiento de los Estados, que durante la pandemia, porque son todavía nuestro valladar para enfrentar las consecuencias calamitosas del COVID-19, podríamos esperar que esta opción de futuro inmediato, el autoritarismo de Estado, se reforzara, ¿no? Pero no ha sido así, y es muy significativo el fracaso de golpes de Estado recientes en países occidentales, como en Bolivia el año pasado y el 6 de enero de este año en Estados Unidos. No avanza el autoritarismo de Estado, ni siquiera en Myanmar, ¿no? En la antigua Birmania, donde es cierto, los militares que tienen allí todavía mucho hábito, como los viejos tiempos, de dar golpes militares, y se están enfrentando a una resistencia civil masiva de centenares y centenares de miles de personas en la calle, que no podrán resolver, creo yo, porque hoy no, en el siglo XXI no estamos como en el siglo XX, y no se pueden hacer impunemente grandes masacres de población para imponer regímenes ultraconservadores. Por lo tanto, yo en ese sentido soy optimista. El autoritarismo de Estado no se ha desarrollado como consecuencia de la crisis, sino más bien el contrario. La única perspectiva de futuro de las cinco que planteábamos hace 4 años, que a la que le ha ido mejor, es la idea de un gobierno mundial democrático, expresado como necesidad, no en la práctica, porque como sabemos, en ese sentido, la práctica no es precisamente de una planificación transparente y global de las medidas de gobierno necesarias, en este caso para paliar las consecuencias de la crisis pandémica, ¿no? Por lo tanto, el gobierno mundial democrático es la mejor perspectiva que nos queda, ¿no? Como fin de la historia para el siglo XXI. Se ha visto reforzada con la crisis, porque naturalmente pensamos en la no repetición, es decir, en generar estructuras de gobierno global que puedan enfrentarse con equidad y sin desigualdades y con eficacia a una posible nueva calamidad que habrá. De eso podemos estar seguros, tal como está en la crisis climática mundial, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿vamos realmente hacia otra gobernanza mundial? Bueno, durante la pandemia hemos visto que las instituciones de gobernanza generadas en la época anterior, es decir, en el siglo XX, pues han hecho mutis por el foro. Me refiero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial de Comercio, a la OCDE, al G7, al G8, al G20. A pesar de la crudeza y de la urgencia de la crisis mundial, que no solo es pandémica, es económica, es social, es política, etc.,
han desaparecido. La ONU aparcada, la única institución que ha estado ahí, que sigue estando ahí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que Estados Unidos abandonó ese organismo como otros organismos internacionales, de lo cual algunos pueden esgrimir como argumento para decir por qué no se ha reunido ni el G7, ni el G8, ni el G20, ni la OCDE, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial del Comercio para ayudar a la humanidad a enfrentar a la crisis del año 20. Bien, pues la OMS sin los Estados Unidos pues ha funcionado más o menos. Es cierto que como un consejo consultivo, cuando en realidad tendría que ser el Ministerio de Sanidad de un gobierno mundial con capacidades ejecutivas, nos hubiera ido mejor y hubiéramos superado la crisis, no solo antes, sino la hubiéramos superado con de una manera más equitativa, donde no solamente se salvara lo que antes llamábamos primer mundo, sino que se salvara el conjunto de la humanidad. Bien, hay una excepción en este panorama en cuanto a instituciones de gobernanza global, y es la Unión Europea. Nosotros hemos ido, como casi todo el mundo, con dos dedos de frente, muy críticos respecto a lo que ha hecho la Unión Europea a partir de la crisis del 2008, de las políticas de austeridad, que generaron una recesión que le llaman ellos los economistas la gran recesión. Sin embargo, de pronto, afortunadamente, ha resurgido de sus cenizas la Unión Europea durante la pandemia, y se ha puesto las pilas la Comisión Europea, y a pesar de sus más o menos pocas atribuciones de gobierno comparadas con cualquier estado nacional, incluso cualquier comunidad autónoma, sin embargo ha logrado controlar dos cosas, que es la autorización y la compra colectiva de vacunas, y en segundo lugar la creación de un fondo extraordinario para la recuperación económica, que contradice absolutamente todo el periodo anterior, donde el neoliberalismo imperante en los órganos que rigen las políticas económicas europeas había impuesto una durísima política de austeridad, que como sabemos llegó a la gran recesión. Yo creo que es el ejemplo cara al futuro. Necesitaríamos tener en todo el mundo lo que ahora, por lo menos en embrión, es la Comisión Europea aquí en el viejo continente. Yo creo que es el ejemplo a seguir, o si no, que esperar a una nueva y quizá peor calamidad sin organismos de gobernanza mundial que nos permitieran afrontar las nuevas calamidades con éxito. Esa es la disyuntiva. Es un horror lo que está pasando. Nadie plantea la necesidad de una autoridad política mundial. Hay una asociación que conocida hace poco, nacida en 1959 al calor de esa idea cosmopolítica que surge ya de la Sociedad de Naciones, etcétera, en Estados Unidos. Tiene una variante latinoamericana, una delegación hispana, que se llama la Asociación para la Constitución y el Parlamento Mundial. Bueno, es testimonial, voluntarista, utopista. A mí me lo han pedido, me he registrado, os aconsejo que hagáis lo mismo si tenéis un poco de conciencia humanista, pero vamos, con muy pocas posibilidades hoy por hoy de incidir en la evolución política inmediata del mundo. Es verdad que en la última década, al margen de esta asociación, se han alzado voces aisladas
muy significativas, pidiendo un gobierno mundial democrático, un expresidente de la Asamblea General de la ONU, ATTAC, el viejo organismo del movimiento antiglobalización, o nuestro querido presidente del Uruguay, expresidente del Uruguay, José Mujica. Pero en fin, muy, muy poca cosa comparado con la dimensión que tiene el problema. Ningún gobierno apoya la posibilidad de una globalización política alrededor de un gobierno de ámbito mundial, naturalmente elegido democráticamente. Ningún partido lo hace tampoco. Ya no digo la derecha, que obviamente no estaría especialmente interesada, pero tampoco la izquierda. La izquierda política en los diferentes países, digamos, parece que se resigna a que el mundo sea gobernado por poderes ocultos que utilizan muchas veces como marionetas esos organismos de la gobernanza débil a las que he hecho referencia anteriormente. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer concretamente en mi caso? En nuestro caso, que somos historiadores, pues dar ejemplos desde la historia. No es la primera vez que se genera una estructura pública a partir de los problemas que tiene una sociedad civil y una economía y un modo de producción. Por ejemplo, el tránsito del feudalismo al Estado moderno entre el siglo XV y el siglo XVI, y después en el siglo XIX la creación del Estado nación capitalista, entre una cosa y otra, pues el Estado absolutista de la nobleza estamental. Son ejemplos, en fin, de la época del antiguo régimen. Más cerca de nosotros, en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, se crea en el Tratado de Versalles de 1919 la Sociedad de Naciones, con un objetivo de evitar futuras guerras imperialistas, guerras entre naciones, de garantizar la paz. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU con el mismo objetivo de garantizar la paz, pero también con algunas atribuciones como el Consejo Económico Social, como el Tribunal Penal de Justicia, todavía subsiste en La Haya, que no han funcionado para nada, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que hay precedentes históricos de generación por las propias crisis sociales, políticas y económicas, de estructuras de poder público, etcétera, que aparecen como la solución a los problemas de agotamiento de los diferentes regímenes económicos sociales en la historia, ¿no? Bueno, y en el siglo XXI estamos viviendo una situación extraordinaria, ¿no? La revolución de las comunicaciones, una globalización económica desbocada, la crisis climática no menos desbocada, las epidemias, en medio, pues, la crisis del año 2008 y otras que puedan venir en el futuro inmediato, como por ejemplo por la deuda, vete a saber qué, también puede ser otra calamidad de origen natural la que tengamos que enfrentar probablemente en no muchos años. El siglo XXI urge un Estado, la construcción de un Estado global. La mejor vía sería refundar la ONU para enfrentar los problemas a los que que asolan el mundo y las calamidades que asolan el mundo en este siglo XXI. Por lo tanto, lo del Estado global o gobierno democrático mundial es una utopía de realizable y sobre todo necesaria. A mí lo que más me preocupa es que, a diferencia de los ejemplos históricos del antiguo régimen y del siglo XIX y XX, es que hoy no hay una demanda social. Es decir,
al final de la Edad Media y durante la Edad Moderna hubo movimientos sociales, antifeudales. En el siglo XX, el movimiento obrero, que nació, no olvidemos, internacionalmente, etcétera. Pero hoy no hay una demanda social suficiente a la altura de los problemas que tenemos y de las necesidades que tenemos de conseguir un gobierno mundial democrático. Existe un movimiento social global, un sujeto social global. Obviamente, sus últimas manifestaciones fueron, que todavía están vivas, el movimiento de los indignados en el año 2000, 2011. Pero, ¿qué pasa? Que el movimiento social global de hoy en día es débil, está fragmentado, ¿no? Es discontinuo, vamos. Eran más poderosas, estaban más coordinadas, lo que sé, la Asociación Internacional de los Trabajadores de la época de Marx y Engels en el siglo XIX. Yo me pregunto, ¿cuántas calamidades más tenemos que sufrir para ponernos las pilas? Y si los sujetos políticos no toman la iniciativa, los sujetos sociales plantearlo con toda la urgencia, porque en definitiva es la sociedad quien sufre más que la mayoría, son las mayorías sociales quienes sufren más que otros todas estas crisis económicas, sociales, políticas y de salud que parece ser caracterizan el nuevo siglo en cuya segunda década ya estamos. Por lo tanto, yo que como sabéis soy un optimista recalcitrante, tengo que en este sentido, en cuanto a la posibilidad de una autoridad política mundial de carácter democrático que salve la humanidad, tengo que decir que el proceso de construcción va a ser lento y doloroso, quizá décadas. Tardaremos en tener una globalización política que controle la relación del hombre con la naturaleza y todos los efectos negativos que tiene la globalización económica comandada por los poderes financieros y las multinacionales. En fin, nada más. Por hoy no acabo con buenas noticias, pero decía un filósofo ruso de principios del siglo pasado que tener bien controlado el problema es un 70% de posibilidades, supone un 70% de posibilidades de encontrar la solución. La próxima semana hablaremos del nuevo paradigma historiográfico y la interdisciplinariedad. Sed buenos.